Hola y bienvenidos una vez más a una presentación de XTS Corp. El tema que hoy vamos a tocar es la configuración de del OSD en las cámaras 700. Cualquier duda o pregunta, por favor, pueden utilizar el correo soporte@xtscorp.com y sus preguntas serán respondidas a la mayor brevedad posible. Si necesitan ver esta presentación de nuevo, pueden encontrar nuestro espacio en YouTube de manera detallada. Las cámaras de la serie 700 de XTS cuentan con un chip IFIO de Sony que tiene mayor resolución horizontal. Este también reduce el ruido manteniendo una imagen mucho más clara. Tiene mejor reproducción de los colores y su menú cuenta con hasta 8 idiomas. Ok, como todos sabemos, esta cámara cuenta con un joystick que está al final del cable, que es donde vamos a ingresar al menú o al OSD. Para ingresar presionamos en el centro y ahí vamos a encontrar el menú. Ok, como primera opción del menú encontramos Lens o el lente. Tiene el submenú automático o manual. Dentro del automático podemos seleccionar DC o video. Y en este podemos controlar el iris o el iris automático, abierto o cerrado y la velocidad. En este caso es automático porque la cámara tiene un auto iris o auto iris. Ok, continuando con el menú, vamos a la opción de shooter y AGC. Este lo podemos encontrar de manera automática o manual. En la forma manual, haciendo clic en el centro del joystick, podemos ver que tiene un submenú. Acá podemos controlar la cantidad de luz que le va a entrar al CCD en el shooter y el AGC, los dos. Podemos controlar. Si nos vamos a la manera automática, haciendo clic en el centro, podemos ver que podemos controlar el shooter más el auto iris. Podemos controlar el brillo que queremos. Volveré la imagen. En este caso la regresamos por defecto a 24. Y esto se utiliza el AGC para el modo de baja iluminación. Vamos a ver cómo funciona este. Ok, acá tenemos la imagen con los IR encendidos. Si encendemos el AGC, vamos a ver la diferencia en la imagen. Podemos controlar el brillo de la imagen con el AGC encendido. Si lo apagamos, no lo podemos controlar. Y queda una imagen estándar. Yo recomiendo para la noche que encendamos el AGC y lo coloquemos un estándar de 0.75. Acá porque hay un poco de iluminación, pero hay espacios donde no hay tanta iluminación, donde es muy 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 oscuro y vamos a ver en verdad la diferencia de cómo va a trabajar. Ok, continuando con el menú del OSD o el OSD de la serie 700, encontramos el White Balance. Dentro del White Balance encontramos el ATW, es el Auto Trace White Balance. Haciendo clic con el joystick en el centro,
encontramos un submenú donde encontramos varias opciones. La primera opción, que es Speed, ajusta la velocidad de compensación del auto white balance. En la segunda opción, el Delay, ajusta el periodo de compensación para la próxima actualización del auto white balance. A menor valor se actualizará con más frecuencia el auto white balance, es decir, mucho más rápido. Ok, en la opción de ATW frame, este determina el rango con respecto al gamma. Un valor superior a una X amplía la gama de la temperatura a un color inferior o superior. Y el environment no es más que si la queremos utilizar en indoor o en outdoor, para exterior e interior. Ok, continuando con el white balance, vamos a la siguiente opción, que es push. Esta ajusta el blanco bajo cualquier condición. En la siguiente opción es user one. Acá entramos y podemos graduar los colores. En este caso la primera opción es el blue y red, la ganancia. Aquí podemos jugar un poco con los colores. ¿Se dan cuenta? De igual manera con el usuario número 2. Jugamos con el azul y el rojo. La opción anti-CR es anti-color rolling. En la opción de anti-color rolling, esta se puede utilizar para prevenir los cambios constantes de colores que causan las diferentes frecuencias de luz. Por ejemplo, la luz fluorescente puede causar que haya cambios de colores, obviamente por la frecuencia que está emite. En la opción manual, aquí graduamos nosotros mismos el nivel de los blancos. Si se dan cuenta, miren, bueno, se va colocando como azul. Podemos ir jugando con el balance de blancos. En la siguiente opción, push lock. Con esta podemos hacer una prueba. Le damos a la cámara el blanco que nosotros deseamos, y es una prueba muy simple. Colocamos una hoja en blanco frente a la cámara y simplemente presionamos en el joystick el botón del centro. Ella va a tomar ese blanco y es el blanco que va a utilizar para todas las imágenes. Ok, continuando la siguiente opción de la cámara, encontramos el backlight. Ya todos sabemos lo que es el backlight. Dentro del backlight encontramos la opción de backlight compensation, que esta es una opción que se utiliza mucho en cajeros automáticos o ATMs. Se utiliza para, obviamente, ver la imagen que tenemos frente al cajero y no lo que está de fondo, para obtener una buena imagen de la persona que está frente al ATM. Y dentro de Backlight también encontramos la opción HLC, que es Headlight Compensation. Esta se utiliza mucho en los parking para bloquear la luz de los vehículos que en este caso entran al parking o salen. Para poder ver la imagen del vehículo más clara y no encandile a la cámara. También se utiliza para ver las placas de los vehículos o las chapas, como las quieran llamar. Bueno, eso es básicamente lo que esta función tiene. Si se dan cuenta, acá la luz del fluorescente se bloquea cuando se le coloca la opción de Headlight Compensation. El backlight
No lo podemos notar porque no tenemos una ventana donde nos entre una cantidad suficiente de luz y poder colocar una persona para que se pueda notar. Ok, muy bien. En la siguiente opción de del OSD encontramos el ajuste de la imagen o Picture Adjust en este caso. Haciendo clic en el centro del joystick, vamos a entrar al menú. Podemos encontrar la opción de Mirror, que si la encendemos, podemos ver el ejemplo de cómo ajusta la imagen de un lado hacia el otro. También podemos ver que podemos ajustar el brillo, el contraste, el sharp de la imagen, el hue y la ganancia. Podemos jugar con todos esos parámetros. Ok, pasamos a la siguiente opción, que es el ATR o Adapter Tone Reproduction. Esta opción mejora el contraste de la luz ajustando el color y la luz en el video. Esta opción también se utiliza para incrementar el color cuando tenemos una luz baja. Si se dan cuenta, miren la diferencia. Que da como más brillo a la imagen. Tiene también, si la encendemos, tiene un submenú donde entramos y podemos jugar con la luminancia y el contraste. Podemos aumentar. Muy bien. En este caso vamos a dejarlo bajo, el contraste. Miren cómo hace los cambios. Vamos a colocarlo en medio. Ok, bueno, siguiendo con la siguiente opción, encontramos el Motion Detection o la detección de movimiento. Esta se puede encender o apagar. En caso de encenderla, entramos al menú. Podemos ver la sensibilidad de la detección, bloqueo de pantalla, el área a monitorear, la podemos encender o apagar. Y tenemos para seleccionar hasta cuatro áreas de detección de movimiento. En este caso vamos a configurar una utilizando acá abajo. Vamos a ver la opción. Ahí vemos el cuadro como va apareciendo. Y luego lo vamos graduando a nuestro gusto y lo vamos llevando al área que en este caso queremos monitorear con el movimiento. La misma la podemos encender o apagar, como se dan cuenta. Podemos utilizar mayor o menor sensibilidad. Y para bloquear el área, encendemos. Vamos a la opción Enable, entramos y podemos, haciendo clic en cada cuadro, bloquear el área que queremos que no detecte el movimiento. Para salir de esta opción, dejamos el botón del centro del joystick por 2 segundos hundido. Y listo. Ya tenemos el Motion Detection configurado. Ok, amigos, continuando con el OSD de la serie 700, vamos a pasar a la siguiente página del OSD. Ok, el privacy no es más que las máscaras de privacidad que tiene la cámara. La podemos encender o la podemos apagar. En el caso de encenderla, haciendo clic en el centro del joystick,
podemos accesar al menú. Tenemos, al igual como la detección de movimientos, tenemos cuatro áreas de enmascaramiento. En este caso vamos a enmascarar un área para que vean cómo funciona. Básicamente se hace de la misma manera que el motion detection. Vamos a enmascarar esta área completa. Ok. Tiene cuenta con hasta 8 colores. Podemos elegir el nivel de transparencia con la que queremos. 0 obviamente desaparece, es como desactivarla. 0 a 50, ahí se pueden ir viendo la diferencia. La mayor es 1, que ya bloquea totalmente el área. Y bueno, podemos cambiar los colores. El mosaico, si lo activamos, tenemos que bajar la transparencia, el nivel de transparencia, y nos damos cuenta cómo hace una imagen borrosa. Y a su vez podemos ir enmascarando hasta el nivel de 0.75. Ya uno no vamos a poder ver el mosaico. En la siguiente opción podemos ver el Day Night. Esta puede ser en modo automático, color o blanco y negro. Esto se utiliza para forzar la cámara. En el modo automático entramos al menú y donde podemos ver varias opciones. Está el Burst, que el Burst contiene la señal de ráfaga de color cuando la cámara cambia a blanco y negro. Si lo colocamos en modo de On, mantiene la señal del color en blanco y negro, del mismo modo que la señal de video proporciona una mayor o mejor compatibilidad con el equipo determinado. Si la colocamos en Off, elimina el estallido de color de la señal de video en blanco y negro y aumenta las líneas de televisión totales. Esto es en el modo blanco y negro. Yo recomiendo apagarlo para obtener mejores resultados y obviamente mejor calidad de la imagen. Esta opción, el Delay Count, se utiliza para el tiempo que queremos que la cámara haga el cambio al blanco y negro. Podemos jugar con el tiempo. Esto es para que, por ejemplo, si yo tengo la cámara en un sitio donde pasan muchos vehículos y yo no quiero que las luces de los vehículos me estén cambiando la cámara a color. Bueno, yo gradúo el tiempo en el delay para evitar esto, porque todos sabemos que si colocamos una luz frente a la cámara o frente al sensor de los IR, se nos va a cambiar a color. Pues esto evita que esto suceda, graduando el tiempo. En la siguiente opción, Day Night, es el tiempo que queremos que de día a noche haga el cambio, o sea, que pase al modo noche o a modo blanco y negro. Y en el Night Day es totalmente lo contrario, el tiempo que queremos que pase a modo de día o que se coloque a color la cámara. Ok, en la siguiente opción de la cámara encontramos el NR o Noise Reduction, que es la reducción de ruido. Entrando a su menú, podemos encontrar dos niveles, donde la Y indica la fuerza de reducción de ruido para la señal de la luminancia.
A mayor valor realiza el ruido más fuerte y se hace que la imagen sea menos nítida, debido a la limitación de la reducción de ruido. En el siguiente nivel, que sería C, viene siendo lo mismo que la Y, pero trabaja a nivel de la cromancia. A mayor valor realiza un ruido más fuerte, pero hace que la imagen sea menos nítida. Ok, la próxima opción de la cámara es el ID o el nombre de la cámara. Si la encendemos, bueno, acá podemos ver que ya dice cámara 1 o cámara ID. La podemos cambiar al nombre que deseemos y luego, colocando acá en la opción de post, ya ella queda grabada y podemos identificar cada una de las cámaras que tengamos. Ok, ya para finalizar con el OSD de la serie 700, vamos a la opción de Language o los idiomas. Ella cuenta con 8 idiomas. Acá podemos verlos: el inglés, chino, alemán, francés, ruso, portugués, español, japonés y regresamos al inglés. La siguiente opción es la de resetear la cámara o colocarla a sus valores por defecto. Recuerden que esto nos va a borrar todos los parámetros previamente configurados y va a quedar como de fábrica. Recuerden que es muy importante que cada parámetro o cada opción que nosotros modifiquemos, cambiemos, necesitamos salvarla. Porque así, luego que hemos configurado la cámara con nuestros parámetros o a nuestro gusto o dependiendo del área donde la colocamos, pierde por alguna razón la corriente, ella va a volver a sus valores por defecto. Eso lo podemos evitar salvando la información o lo que nosotros cambiamos en la cámara. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado y aprendido un poco más sobre la serie 700 de XTS Corp. Cualquier duda o pregunta, por favor escribir al correo electrónico soporte@xtscorp.com. O para mayor información pueden irse a nuestro sitio en YouTube y ver de manera detallada cada una de las configuraciones que acá mostramos.